pasa, mis pequeños Goonies? Bienvenidos a The Goondox Reject, los desechos de los muelles de Goon, que es lo que somos. Vamos a por el que yo creo que va a ser el último capítulo de Grim Fandango. Sí, definitivamente va a ser ya el último capítulo de la serie. Estoy pensando en lo que hay que hacer. Recordaros también que podéis encontrar con acceso anticipado todos los juegos que se están subiendo a este canal al 100% ya en Ko-fi, por si os interesa alguno, pues alguna de las cosas que estáis viendo aquí. Ahora sí, let's go. Vamos, aquí hay un sistema, aquí hay un par de trucos interesantes, ¿eh? Este es el agente de ¿pasa algo raro Salvador de Timones. Oye, ¿qué está pasando debajo de esa gabardina? No lo sé, ¿qué está pasando debajo de ese maquillaje? ¡Pum! ¿Agente Calavera? ¿Tú? ¿No te cortó esta tarde Salvador en dos? Sí, lo que me ha dado esta gloriosa oportunidad de servir a la causa, recogiendo fondos para el AAP y robando al mismo tiempo a nuestro archienemigo. Míralo. Vale, aquí tenemos a Mercedes. A ver, ¿nos lo puede enseñar? Exactamente. ¿Qué estás haciendo con estas tragaperras? Me meto dentro como un dedo por la garganta del mismo Héctor Le Mans y hago que la máquina regurgite la riqueza que ha devorado. Vale, no nos lo enseña entonces. ¿Puedes entrar en cualquier máquina? ¡Ninguno de estos templos paganos está a salvo del AAP! ¡Mira! Vale, nos lo enseña. Maravilloso. Tramposillo, ¿eh? Así hacen dinero para la causa, ¿verdad? Vale, Merche. Mercedes. ¿Qué está haciendo Chouchila Charlie en el casino de Héctor? Sabía que esa maleta llena de billetes falsos no era de él. Buenos días. Retrocede, bola asquerosa, o mi marido te destrozará la mandíbula. Mercedes, que soy yo, maldita sea. Hola. No quiero beber nada, gracias. Que no soy un caballero, puto. Merche, soy yo. ¿Manny? Vaya disfraz. Toma, ayúdame a meter al señor High Roller en esta sábana para que podamos salir de aquí. Vale, lo que hay que hacer es... le pones... Oye, ¿eres tú, jovencita? Te atraparé. Y ahora hablas con él para que se meta en la otra máquina. Acaba de llegar una misión especial de Salvador. No tiene gracia. Oh, por llorar a gritos. Espero que dé tiempo. Supongo que sí. Debería dar tiempo. Esa máquina y deja el cambio ahora mismo. Sí, señor. Jovencita. Mira, el manipulador. Eso supongo que es el premio gordo, ¿no? ¡Hala! No tiene gracia. ¡Lo hice! ¡Mi sistema funcionó! ¡Lo sabía, te lo dije! ¡Estupendo! Y ahora vámonos e invítame algo de beber en el Romano. Muy bien. Te veré en la estación de trenes con los billetes. No habrá ninguno para mí, así que tendrás que volver sola. Se lo contaré todo a ese guardián de la puerta. Tiene que ayudarnos. Ven, amorcito. Tengo otro sistema infalible que me gustaría mostrarte. Arr. Chochila es un... Da grimilla. Afortunadamente, un poco ajustado en los hombros, pero por lo menos no a tu faberro. Sin el traje que llevamos aquí puesto, no nos dejan subir por el ascensor. Por eso es necesario este puzzle. ¿Vale? Aquí. Algo lo explico. Estoy aquí para hacer negocios con Héctor Le Mans. Acabo de hablar con él por teléfono y me está esperando. ¿Conoces a Héctor Le Mans, verdad? Muy bien, entonces respóndeme a esta pregunta. Muy bien. Si Héctor Le Mans fuera un gato, ¿cuántas vidas tendría?
Vale. Aquí el truco está, lo voy a fallar adrede para que lo veamos. El truco está que cuando habla Manny ves esta perspectiva y ves perfectamente la pantalla del bingo, ¿vale? Antes de que te haga la pregunta, te enseñan una combinación y después de que te haga la pregunta, te enseñan la misma, pero hay un número de más. En estos momentos no sé cuál es, no me he fijado, creo que es el 5. ¿Vale? Pero voy a responder mal adrede, voy a poner 10, que sé que el 10 no es, para fallar la aposta y que lo volvamos a hacer y así lo vemos bien, ¿vale? 10. Sí, pues esa fue fácil. Qué pena, yo gano. Ah. Mejor nos de 3. No te metas conmigo. Conozco. ¿He acertado? He acertado de broma, ¿eh? No pensé que era. Yo pensé. Da igual. Cuando quiero hacerlo. No, en esta serie no sé qué está pasando. Se están dando muchos factores para que conseguís las cosas a la primera. No pasa nada. El puzzle ha quedado bien explicado, pues. Seguro que Héctor se detiene aquí todos los días y piensa para sí mismo. Ojalá pudiera ver a través de mi barriga y disfrutar de mi valioso suelo. A tope con la gordofobia, ¿no? Oh, hola. Parece que al final Celso encontró a su mujer. ¿Celso Flores? ¿Qué estás haciendo en la sala de espera de Héctor Le Mans? Oh, él nos mandó aquí para que decidiéramos sobre su oferta. ¿Quién eres si no te importa que te pregunte? Yo soy tu agente de viajes. Oh, ya tengo un agente de viajes. Como está limpiando en un autoservicio lejos de aquí, su puesto estará libre. Ahora trabajo para Héctor. Me envío para responder a tus preguntas. Me ocuparé de esto, cariñito. Que cambió Celso, ¿no? Doble N. Este precio me parece más del doble. Bien, cuestan una menta porque te ahorraron una menta, claro. Bien, cuestan una menta porque te ahorraron una menta. Pues no tengo menta. ¿Y qué más da? Te lo mereces, ¿no? La pregunta es, ¿no crees que te lo mereces? Sé que nos lo merecemos, pero ¿se lo merecen los billetes? Toma. Bien, basta ya de hablar de vosotros. Dejadme que os cuente mis problemas. Bien, basta ya de hablar de vosotros. Dejadme que os cuente mis problemas. Tenemos conversaciones pendientes, así que... Acabo de regresar de las peores vacaciones de mi vida. Acabo de volver de una gran aventura, así que... ¿Habéis visto arañas voladoras y castores llameantes? Pues créeme, es aún peor. Mira, he estado en el borde del mundo y he vuelto. No sabía que viajar por la Tierra de los Muertos fuera tan peligroso. Y bien, ¿cuánto pagarías por saltártelo todo? Ven, cariño. Vamos a gastar nuestros ahorros juntos. Señor Le Mans, hemos decidido aceptar su generosa oferta. ¡Excelente, excelente! La damisela cambió de opinión, ¿verdad? No, en realidad fue ese agente tuyo. Bien, por supuesto, es uno de los mejores. Bien, entra y hablemos, ¿vale? Todavía lo tengo. No sé quién eres ni qué hechizo lanzaste a la pareja Flores. Pero no te alejes. Cuando acabe con ellos, hay algo que me gustaría enseñarte. ¿Estoy hablando solamente de un trabajo o estoy hablando de una oportunidad en sentido general? Sé que ha cambiado el tuétano, ¿eh? Esta oficina en los últimos 2 años y francamente no ha sido fácil ocuparlas. Con gusto aceptaría a un comerciante como tú en el equipo. Esta sería tu oficina. Vamos, pruébalo. Mira cómo te sienta. Es tuyo. Y como bono extra, el 2% de todo esto, señor. Me llamo Calavera y quiero más tajada. Pero, señor Calavera, voy a necesitar la mayoría de estos para salir de este mundo. Verá, he sido un chico algo malo. Voy a enviar esos billetes a sus dueños.
Y en cuanto a ti, amigo, te hundiré en el estiércol. ¡Ay, el pajarico, pobrecico! Esa caída te tendría que matar, ¿eh? Hola, palomas, amigos ahora. Vale, esto. ¿Dónde era esto ahora? Ah, ahí. Vale. Utilizar esa vieja gárgola como soporte estructural de esa chica fue una mala idea. Hombre, pues la verdad es que sí. ¿Veis la gárgola ahí, no? Ahí, en el otro lado del neón. Yo no la había visto hasta ahora, ¿eh? Fíjate cómo son las cosas. Y fíjate que he jugado veces a este juego, a veces. Vale, primero sería el hueso, ¿verdad? Pues bien, por mi tercer brazo. ¡Hala! Al final tenía que pasar. ¡Ay, Chihuahua! Ese debe ser tuyo. Sí, los billetes se mudaron. Ay, Dios. La traducción, colega. Qué cabrona Olivia, ¿eh? Esa no te la viste venir. Tu hora de columpio, Dadío. Vamos a ver cómo andas. Los colores. La Virgen, tío. En serio. En serio, ¿eh? ¿Toda la gente que Héctor ha hecho brotar? Uy, cuando estás arriba, como lo está mi novio Héctor, te creas cantidad de enemigos. A ver, vamos a... Bueno, no, pues creo que no podemos hablar con Olivia. A ver, bueno, sí podemos. No sé si nos explicará por qué. ¿Sabes que tienes muy mal gusto para los hombres? No, me gustan los hombres realmente malos. Hay una diferencia. Vale, no. No supongo que habrá más frases, pero básicamente no podemos elegir conversación. Nos dice que tenemos que ir al invernadero y ya está. ¿Dónde? ¡Ay! ¿Me quiere? No me quiere. Pues tienes razón, a medias. Oh, Manny, tan cínico. ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido la esperanza? ¿Tu amor por la vida? Estoy muerto. Ya veo. Supongo que Domino tenía razón. Tu optimismo está hecho trizas. Bueno, en cuanto a hacer trizas, Don es el experto. Ahora sí. Por esa misma lógica, Manny, estás a punto de convertirte en un experto en botánica. ¿Es ahora cuando me cuentas tu plan? Buenísima. ¿Héctor? ¿Cómo robaste los billetes doble N inocentes pretendiendo venderlos, pero en realidad guardándolos en un intento desesperado de salir de la tierra de los muertos? No,
es cuando te retuerces con un espantoso dolor durante una hora. ¿Por qué ese idiota de Bowl yo con toda la esprutela de acción rápida? Este compuesto lento te hará brotar. Pero siento decirte que tardarás mucho más. Conveniente, ¿verdad? Manny, ¿a dónde vas? No seas inmaduro, todavía tienes que brotar. ¿Lo entiendes? Supongo que ese chiste tendrá más sentido en inglés, ¿no? Qué cámara más chula, con todas las estrellas detrás. Vale, con la botellita en la mano simplemente la usamos. Gracias, Toto Santos. Toto Santos. Nena, agítalo para mí. Uno de vosotros debe ser mío. Ah, aquí estoy. ¿Pero tú de verdad te crees que te mereces un billete, Olivia? Eso es estar alejada de la realidad, ¿eh? Él sí que dio su cuerpo a la causa. Manuel, escucha atentamente. Hay un arma en el maletero, pero la llave del maletero está con mi cuerpo en algún lugar del prado que hay detrás del invernadero. ¡Encuéntrala! Muy bien. Y dile a Eva que sé que guiará sabiamente a la Alianza cuando yo me vaya, porque cuando yo muerda este diente explosivo, una nube mortal hará brotar no solo mi objetivo, sino también a mí. ¿Tu objetivo? ¿Qué eres tú? Oye, fuera de ahí. Adiós, amigo mío. ¿De qué hablaste ahí dentro con el jefe de la AAP? Salva, ¿tenés algo que querás compartir con la clase? Solo esto. ¡Viva la revolución! Buenísima, ¿eh? Qué bien empleado te está Olivia, la verdad. Él sí que dio su cuerpo a la causa. Está bien donde está. Oye, mi guadaña. ¿Y tú qué sabes? Salva tenía un billete. Fantástico. Es increíble cómo el billete de Salvador sigue conectado a él. Vale. Pues ahora tenemos que subir. No sé exactamente por dónde se sube. Si por aquí podemos ir. Joder, este juego es una maravilla, ¿eh? Estos puzzles los estoy haciendo súper rápido porque ya sé lo que hay que hacer. Pero si no... Piensa en las horas de juego, ¿qué es esto, eh? Y en lo buena que es la historia. Aquí, por esta parte... Parece ser atraído por algo que viene de aquí. La verdad es que no quiero hacer eso. No sé muy bien. No está haciendo nada. Es un poco aleatorio, ¿eh? La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es que no. ¿Ahí? La verdad es que no quiero hacer eso. No está haciendo. No está haciendo nada ahora. La verdad es que no. Hay que usarlo en donde tú creas que está el cuerpo. Y esto sí que es un poco aleatorio, ¿eh? No está haciendo nada. La verdad es que no quiero hacer eso. No está haciendo nada ahora. La verdad es que no quiero hacer eso. Esto sí que es un poco... Antes estaba marcando por aquí. La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es que no quiero. La verdad es que no quiero hacer. No está haciendo nada ahora. La verdad es que no quiero hacer eso.
Un poco raro, ¿no? La verdad es que no es... Otra cuestión es pasearse dándole... Dándole esto hasta... La verdad es que no quiero hacer eso. Aquí, ahí está. Hay que pasearse en esta parte. Ah, qué parte más chula, ¿eh? Qué escena más chula, tío. Bingo. Esta debe ser la llave del maletero de Salvador. Pobre Salva. Pobre Salva. Ah. No sé si por aquí se puede bajar. Supongo que sí. Espero que la AAP comprase barato este coche. Lo robarían. Ah, sí. Cantidad de munición. Para Héctor. Sí, me has oído. Vale. Esto es más sencillo aún. No, hay que matar a Héctor, pero bien matado. Hay que asegurarse de que no hierras el tiro. Esos dos primeros gritos no han sonado a alguien que se está muriendo, ¿eh? Alguien ha brotado muy fuerte. Si quieres, están todos. ¿Y el tuyo? La compañía me dio uno en recompensa, una especie de regalo. Y los demonios no pagan, ¿verdad? ¡Oh, Manny! ¡No puedo irme contigo! ¡Yo soy un espíritu de la tierra y no puedo salir de este mundo! Lotis. Supongo que estoy tan obsesionado por salvar a la gente que di por supuesto que podría hacerlo contigo. Sí, pero yo no necesito ser salvado. ¡Me gusta esto! ¡Ya no estoy solo en ese sótano! ¡Tengo un nuevo trabajo y nuevos amigos! ¡Soy la historia triunfal de un demonio! Claro. Así que eso es todo. ¡Amigo, a mis brazos! ¡Ay! ¡Eres el mejor jefe que nunca tuve! ¡Se va a ahogar! Manny. ¿Sí? Cuando lleguemos al siguiente mundo. ¿Qué, Ángel? ¿Vamos a estar juntos? ¿Sabes una cosa? Si hay algo que he aprendido es esto. Nadie sabe lo que va a pasar al final del camino. Así que es mejor disfrutar del viaje. Mm.
Qué chulo el juego. Para nuestro amigo Japet. Ah, pues hasta aquí el Green Fandango. No sé qué juego traerá a continuación. No sé si será algo nuevo, algo para probar de Game Miller. O algo que ya he jugado en otras ocasiones. Ya veremos. Estad pendientes. Eso sí, si veis que se sube a este canal, tened en cuenta que ya está subido al 100% en Ko-fi. Con acceso anticipado para los Goonies que están allí. Algunos los jugaré en directo y luego los iré subiendo aquí editados. Y otros los jugaré sin directo. Los jugaré como el jugador este, que lo he jugado en mi casa solo, tranquilo. Sin nada más que añadir, voy a dejar que los títulos de créditos rueden hasta el final. Y yo me voy, me piro con el vampiro. Ya, así que ya sean Ko-fi, con unos eurillos, o aquí en YouTube, dándole like, suscribiéndote, compartiendo y en la sección de comentarios, o en directo, que seguramente si entras ahora a alguna de mis plataformas de directo esté jugando algo o haciendo algo, nos vemos en la siguiente ocasión. Portaos bien, maldita sea, y que la fuerza os acompañe.